Yo siento que en el universo hay como un canto. Hay un canto que se escucha así hasta los extremos del mundo. Es un canto inmenso, es el canto de las estrellas que están trabajando y que están explotando y que están naciendo y que se están formando. Y cuando tú realizas ese canto, sientes que lo que estás haciendo es función del canto, encuentras un lugar que es único. Estoy cantando mientras con un martillo golpeo el material, estoy cantando mientras un pedazo de arcilla se transforma. Estoy cantando cuando leo el amor que está a mi alrededor. Estoy cantando cuando estoy con mis nietos. Mis nietos me ayudan a entender el canto de la vida. Hay uno de los nietos que cuando se levanta dice siempre, soy feliz. Y cuando él dice, soy feliz, está cantando. Y me ayuda a cantar. Ahí está el universo entero en ese niño. Es la vida que flota en él. Porque escuchar el silencio es escuchar el sonido más profundo, porque es el que contiene ese canto. No hay necesidad de decir nada. En nuestros ojos está la proyección del canto. Cuando sientes esa energía que es la que te forma, nosotros somos energía, empezamos a encontrarle un sentido al viaje. El mirar todo lo que nos rodea de la naturaleza es un aprendizaje a comprender el por qué yo estoy haciendo este viaje. La geometría de una flor. En su geometría hay un recorrido, ¿sabes? Hay un dar vuelta que tiene color, forma, sonido y movimiento. Porque ahí se está produciendo también el mismo canto que se está produciendo dentro de mí. Al final es solamente un viaje que cambia siempre, que cambia cada instante. Es sentir verdaderamente el todo adentro de nosotros y nosotros en el todo que está afuera. Todo lo que sucedió desde el momento cero, cuando nace el tiempo y el espacio, y nacemos nosotros ahí, en ese momento cero, está grabado en la luz. Ese universo tiene una luz en donde nosotros podemos penetrar y tener la información.
cuando me siento un poco solo, salgo en la noche a ver las constelaciones. Y en ese titilar me siento acompañado, no me siento solo. Yo creo que nosotros, cuando entendemos el sentido del viaje, no nos podremos sentir nunca solos si lo hemos entendido. El ser humano agarra una piedra y la empieza a transformar para comunicarse. Y es la primera forma de arte que el ser humano manifiesta. En mis esculturas, entre una y otra, no es tan importante ver ni una ni la otra, sino ver lo que pasó entre una y la otra. Y hay un espacio místico, que es un espacio que tiene misterio. Que es donde se produce la transmutación. El espacio vertical es cuando yo logro vivir el instante. Y ese instante se eleva y adquiere la totalidad. Mientras el horizontal es el que vive dentro de nosotros, es un poco la memoria. Todo lo que ha pasado, yo vivo también ese instante que es de retoma, retomar la suma de instantes. Los átomos son circulares, giran a gran velocidad, se transforman. Nuestro cielo está lleno de astros que son circulares. Nuestro sol hace un movimiento que es circular. Los pájaros hacen sus nidos que son circulares. Las ramas son circulares. Todo lo que está alrededor de nosotros y que significa vida tiene la circularidad. Y en ese momento es cuando encontramos el ser, cuando encontramos la circularidad dentro de nosotros. Todo el universo está lleno de luz y de sombra. Es como una lucha que en un determinado momento se armoniza. Somos seres frutos de contrario, somos esferas.
somos círculos, somos transmutación, y la transmutación es siempre compleja, tiene siempre contrarios, tiene siempre la unión de su negativo y su negativo, la unión de su oscuridad y su oscuridad, la unión con su luz. Contienen la vida. Yo miro las esferas y las esferas me hablaron. Me hablaron cuando tenía 9 años. Me empezaron a revelar toda esa energía que tenían en el interior. Las imágenes que viven dentro de mí como una corriente subterránea que es el vivido de mis ancestros que está dentro de mí. Las raíces son de lo que nosotros pertenecemos. La cosa más dura para un ser humano puede hacer sentirse suelto completamente de no pertenecer. Nosotros somos la suma de todos esos ancestros. Raíces es todo eso. Raíces es saber vivir y convivir con un lenguaje, con unos olores y con un destino cósmico. La vida es un regalo inmenso, 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 al cual no podemos despreciar en ningún momento. Y no sabemos ni cuándo va a terminar, ni cuánto tiempo más va a seguir hacia adelante, pero sí sabemos que es una experiencia inmensa, que no tenemos el derecho de despreciar porque es sagrada. Creo que todos los seres humanos tenemos una misión. Todos, no hay uno que no la tenga. Lo importante es entender cuál es tu misión en la vida. Sabes que no puedes hacer otra cosa. Sabes que naciste para eso. Sabes que es tu destino, es tu misión. Hay que tener coraje para arrebatar la vida y apropiarse de su propia misión. Estamos en condiciones para probar el sentido de plenitud, que es el sentido verdadero de la vida, es el instante que tiene esa verticalidad hacia el infinito. Es la vida que no lucha con sí misma, sino que se armoniza con el todo.
es levantar una piedra hacia el cielo y decir, aquí estoy, existo.